Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el Alfredo Recon 28. Y hoy traemos lo que es, pues, un directillo de cosechas nocturnas con Raccoon 28 en la granja de Don Raccoon. O sea, la serie que nos habían pedido la última vez, cuando estuvimos probando la estancia La Pachoy. Pues bueno, ya saben, ¿qué pasa, Ania? Hola, Alexandra, ¿qué pasa? También hola, buenas noches. Estoy de arriesgado con la transmisión, con el directo. ¿Por qué? Porque está todo nublado, está chispeando desde la mañana y la conexión como que sí está estable, pero no confío en ella. Nada, para nada. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo resulta la noche, un ratillo. No sé, porque si se pone un poquillo más la tosía la cosa, pues sí no me agradaría estar que se esté cortando. Entonces ahorita parece que está bien, está todo bien. En verde. Ayer terminamos la conexión también bien con el Far Cry 5. Todo terminó. Y pues bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Mientras llega mucha gente, pues empezaremos, no sé. El asunto para platicar el día de hoy, yo creo que al rato lo voy a platicar también. Es que queremos bautizar a la granja. Y quiero ponerle un nombre bonito, un nombre así acá, llegador, que haga dinastía en el canal, que haga historia en el canal. Como ya habían dicho, la partida de la estancia La Pacho, la vez anterior, donde agarramos enemigos, donde nos sumergimos otro poquito más en lo de la granja y el cultivo y todo. Pues ya creo historia y pues a petición de ustedes que siguiéramos esa partida, pues vamos a seguir esa partida y pues bueno, vamos a seguirla. Vamos a empezar de una vez. Aquí está, que ni siquiera tuve la decencia de ponerle nombre. Porque en esta, si se fijan, la partida número 1 dice Raccoon 28 prueba desde cero. Así, esta también está desde cero, pero dice mi partida guardada. O sea, nomás la puse para que lo viera, para estar un ratillo cosechando, pero nunca pensé que les fuera a gustar tanto. Entonces, pues bueno, voy a dejar todo. Igual hay algunas cosas que ya no funcionan, como este. Se me hace que este lo voy a quitar. Este de aquí, de suscríbete. Anular selección, ahí está. Holmer Terra, no, este sí no sirve, este no sé, creo que ni siquiera lo vi. Pero creo que lo voy a quitar. Este de aquí, anular selección, ahí está. Dejamos esas casas y la estancia, sí, este no lo vi, pero bueno, chance si este. Pues bueno, vamos a cargar. Ya estamos cargando. Y pues voy a seguir esperando a ver cuándo se da el lujo de ya poder cosechar algodón. No sé ni en cuánto nos vaya a salir la cosechada, porque pues ahí está. Aquí está. Aquí está nuestra granja. Y esto pues ahí está, dice tuya, o sea, semilla, algodón cultivado, 100% algodón y 100% hierba. ¿Cómo se puede ser 100% algodón y 100% hierba? O sea, ¿es un 200%? No lo sé. Y ahí está nuestra cosechadora, que nos está quitando dinero de los bolsillos, porque nomás no podemos sacar el algodón, porque creo que hice un mal cálculo al rentar la cosechadora de una vez. Entonces, pues bueno, tenemos todavía 243 mil euros para gastarlos en lo que queramos. Y no sé, estaba pensando comprar algunas cosillas. Por ejemplo, quería ir a la tienda, pero ni modo de irme en eso. Entonces, va a tener que ser a la el cuervillo. Va a tener que ser a la mañosa. Entonces, ahí está. Abrimos la tienda de una vez. Entonces, a ver, he estado pensando comprar un tractorcillo pequeño,
que es en lo que nos quedamos la vez anterior, está un Fiat, no sé si se alcance a ver, de 59 mil, está un Valtra de 65 mil, está un Fendt de 76, un Steira de 81 mil. Y si seguimos para acá, pues sigue el aumento. Entonces, y como soy de indeciso, entonces voy a comprarme, no que sea uno tan básico, porque me voy a arriesgar. Igual si me llego a quedar sin dinero, creo que me voy a rentar. Me voy a arrendar como trabajador. Entonces no sé con cuál. No sé si este o este o este. Tampoco sé de marcas de tractores. Creo que sí conozco estos, los New Holland y los... ¿Dónde están? Creo que este hay una distribuidora por aquí cerca. Massey, los Fendt, Valtra, estos ya no los conozco. Que quisiera un tractor muchísimo más grande, pero creo que... No sé. Voy a descartar este. Igual son nada más como 10,000. Entonces yo diría que el Valtra, Fendt, Steira o el New Holland. No sé. No sé si alguno de los que estén aquí sepan. O digan, oh sí, te recomiendo el New Holland. O el Valtra. De acuerdo a las prestaciones que tenía, pues no sé cuáles prestaciones tengan. Entonces, dice este, 74 kilowatts, 100 caballos de fuerza, 85, 115, 77, 105. Este incluso está más caro y tiene menos potencia que este. Y este 73 y 99. O sea, creo que nos viene funcionando bien este, ¿no? 85 de 76. No sé. Pues no sé. Configurar, a ver. Ándale, ahí está. Creo que a fuerzas tendría que comprar uno. No lo sé. Marca de las ruedas. A ver. Así, normalitas. Configuración del motor. 511. Estándar. Configuración de las ruedas estándar. Órale. Las estándar. Acoplamiento de cargadora frontal. De cargadora frontal. Ah, ya sé. ¿Cuánto me sale con cargadora frontal? 77. ¿Le pondré la cargadora frontal? Digo, es que hay un color de confianza. Ándale, sí, Alexandra. pues no sé. No sé si... Pues a ver, igual... Ya si no tengo que rentar la otra... Para cargar todas las pacas y eso. No sé si sea más barato eso o no. La verdad, quién sabe. Pero igual se lo voy a comprar. Les digo, o sea, comprar así. ¿Cuánto va a salir? 77,500 el chistecito. Órale. A ver, espérame. No hay colores. Hablando de marca de ruedas, configuración de motor, acoplamiento. Creo que no. Y si no, pues ya ni modo. Entonces, compramos. Listo, ok, puedes recogerlo. Ajá. Y quería comprar también otra cosilla que era para transportar cosas, pero no me acuerdo qué era. Una de... ¿Dónde está? Es que no sé si la vaya a necesitar o no. Estas son las cargadoras frontales. Estas. Exactamente, de esa, por eso la compré. La con la cargadora frontal. No, no es ahí. No sé. Ay, Dios mío. Parezco nuevo. Pero bueno, yo creo que con eso. Por lo pronto. Entonces vamos a agarrar una chamba. Por mientras. De que crece todo. Una cortita. Dice, campo oso, campo 8, cosechar.
Contrato cosechar. El propietario ofrece una recompensa de 5,000 para cosechar el 8. Cosechar maíz de campo 8 y lleva el producto a empresa de transporte. Utiliza tu propio equipo o alquila. A ver, es la cosechadora. Supongo que esto es para llenarlo. Y no sé si lo voy a tener que poner aquí, pero... Pues no sé, yo creo que con ese, ¿no? ¿Cuál es el campo 8? ¿Dónde está el campo 8? Que no lo veo. Ah, ahí está. Pues está grandecito. No sé cuánto vaya a tardar el algodón estar listo. Pero pues cosechamos el 8, ¿no? Bueno, el 24 está más cortito. No hay trabajos para 24. El campo 30. 23. ¿Cuál es el 23? 23 no, está más grandote. Yo creo que el 8. Vamos a conseguir ese. Es aceptar contrato, pedir objetos prestados. Ahí está. Listo. Excelente. Ya está listo. Entonces vamos al 8. Vamos a transportarnos a... Ahí está. Ese es el de nosotros. Déjenlo, llevo de una vez al... Ahí. Lo vamos a llevar a nuestro... A nuestro campito. Para que vayan pensando más o menos. A ver, con el 9 tenemos que salir a la derecha. ¿Dónde está nuestro campo? Pues sí, ahí está. Ok, vámonos. A ver, creo que puedo ir por acá mejor. Bien. Ahí está. Vámonos. Vamos a llevar nuestro tractor recién compradito, nuevecito, a nuestra granja. Pudiera preguntarles, ahora sí, pensar, ya que estamos aquí, pues, trabajando a gusto, pensar en el nombre para nuestra granja, de Don Raccoon. Pues siendo acá de México, pues abundan los ¿cómo se llaman? Los nombres con nombres de santos y y cosas así raras, como el... No se van a ofender los de las comunidades, porque después se ponen especiales, Miren, ¿eso qué es? Pensé que era algodón. Dije, qué bonito se va a ver nuestro campo, pero no. Entonces, pues no sé, o sea, un nombrecillo ya sea como La Purísima. o el rancho o la granja San Basilio. O no sé, la verdad no se me ocurren nombres para granja. Y así le voy a bautizar a la serie. Entonces, para que se pongan pues creativos con el nombre, pero que sea uno bonito. Si me gusta algo que me sugieren ustedes, se lo ponemos. Si no, pues no. Bien, ya estamos llegando. Algún día espero llegar aquí y ver aquí todo el campo blanco. De puro algodón. No sé cuánto le falte, pero bueno. Ok. Ya llegamos. Ahí está nuestro tractor, nuevecito. Todavía tenemos rango para estar gastando. 166,178 euros nos quedan. Entonces, a ver. Vamos ahora sí por los otros. ¿Qué es este? Entonces, vamos a acoplar la cosechadora de... En serio, de este lado... Pues bueno, a ver. La prendemos. No vaya a aventar todo eso. ¿Por qué la ponen ahí?
Para que vean las maniobras estilo Austin Powers. No sé si ya la vieron. Ay, mero. Bien, estoy atorado, entonces, a ver. Ay, Dios mío, hombre. ¿Dónde está atorado? Creo que no me va a dejar. Bueno, pues ya lo dejamos enfilado para el tractor. Maniobras Austin Powers, ahí está. Estamos más o menos alineados, pero del otro lado. Y es que quiero hacerlo lo más simulación posible, entonces. Ay, mero. Miren, ya está para acoplarse, pero quiero hacerlo legal. Ahí más o menos. Ahí mero. A ver, acopla. Ahí está. Todo chueco, pero en fin. Ahí está. Entonces vamos al campo número 8. Vamos al campo número 8. ¿Dónde está el campo número 8? Ok, podemos irnos a la derecha. Y nos vamos todos seguiditos. Sí, por el campo 14 nos metemos. No, de hecho nos vamos igual por el de, por donde nos fuimos para el nuestro, hacia la izquierda y luego para arriba. Ok, nada más necesito ver si este sí se puede llevar aquel. Creo que sí. Pues nos vamos. Ponemos las intermitentes para avisar que vamos a meternos al camino con tremendo animalón. Ándale, carnal. Y nos metimos. Listo, creo que nada más es este cachito y listo. Se hace. Para empezar a trabajar. Aquí. Listo. Pues ahí vamos. Espero que se esté escuchando bastante bien. Porque le estuve calando hace ratillo. Y según yo, pues sí se escuchaba bien. Pero pues quién sabe. Ahí va. Nunca he visto cómo se cosecha el maíz. Bueno, sí, una vez, pero en una película, la verdad. Así que digamos, hijos de la que... ¿Qué culto ando en el sentido de la cosecha? Pues no. Entonces, ¿algún hombrecillo? Sí, sí, bien. Gracias, Alexandra. Pues no sé. Un hombrecillo para la granja de Don Raccoon. Es que si le pongo, por ejemplo, La Purísima, seguro que ya existe una que se llame La Purísima o Rancho Concepción o algo así. No es de ofender a nadie, no. Son los nombres que más o menos son los que siempre se salen en las granjas, ¿no? Digo yo. Nombrar es difícil. Sí, por eso. Por eso estoy así. Estoy solicitando mucha ayuda. Y además para que sea así como estilo. Como estilo, no sé, concurso para nombrar al nuevo miembro ahí del zoológico. Al nuevo panda. Que hacen concurso. Ahí está, esa es la granja de Don Raccoon.
Dicen que no tiene nombre todavía. La Purísima no. Me voy a acordar del parque. Bueno, pues es que hay muchos. Hay muchos que pudieran quedar. Miren, este campo está solote. Hubiera comprado ese. Bueno, igual cuando sea multimillonario aquí, voy a comprar el otro campo de junto. Y ahí voy a poner este animalito. Aquí está el 8. Vamos a dejarlo enfiladito. Como es la primera vez que cosecho maíz, no sé la distancia. Entonces, apagamos. Y ahora vamos por el tractor. El New Holland T6-175, el que nos prestaron. Está rentado este. Ay, mero. ¡Au! ¡Excelente! Ahí está. Ahora le va a estar pesadito, ¿eh? Pero bueno. Está bonito el New Holland. El T6-175. Igual se ve de que en toda la serie vamos aprendiendo. Y es para acá. Ya me le voy a atravesar a este. Son bien lentos aquí. En estancia la pachó. Tranquilo, carnal, tranquilo. Nomás voy aquí tras lomita. Listo. Ah, llegamos con eso y luego ya nos ponemos a cosechar. Pudiera ponerle, por ejemplo, a ver, nombres significativos. Para Don Raccoon. Pues muy, muy, muy sonado el, en el directo de ayer del Far Cry 5. Pues no sé. El Rancho Ajua. Ya sé, mal chiste, perdón. Pero bueno, es que estoy estancado. Tengo una, ¿cómo se llama? Una frustración de... frustración creativa. Estoy estancado en eso. Dicen los alumnos de diseño gráfico, ¿verdad? Estoy estancado. Un saludito. Por si hay alguno aquí de diseño gráfico, ¿eh? Le voy a poner granja Ave María Purísima. No, está muy largo. Ánimas. Ánimas de Don Raco. Ay, no lo sé, estoy frustrado en lo de los nombres. Por ejemplo, pues algo, es que si pongo algo de que sea de mi gusto, pues es que pues no, como que no queda. No sé qué se me pueda ocurrir. Estoy pensando. Rancho. No sé. Granja. La. ¿Cómo se llama? No sé, es que. A ver. Perdón. Es que de a tiro estoy cerrado en la inventiva. Llegamos. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí viene estacionadito. Ahí más o menos. Ahora sí.
Y nos bajamos. Ahora sí, ya que tenemos todo aquí, lo hacemos más simulación. ¿Ya está abierto todo eso? Creo que sí. ¿Me puedo subir por aquí? Ay. Miren si puedo. Ok. Entonces, pues nos vamos. A ver si me acuerdo cómo se maneja una cosechadora. A ver, vamos a prenderla. Y luego con este seleccionamos el apero. Ajá. Y luego lo desplegamos con... Este es para el otro. Con este. Sí. Ahí está. Ya está desplegada. Ahí. Prendemos las torretas. A ver, ¿cuáles eran las torretas? Creo que... Ahí está. Y bajamos el... A ver, espérenme. Seleccionando. Ahí está. Lo bajamos. Y... Antes tienes que desplegar el apero. El apero del segador ya está desplegado, ¿no? O nada más lo abrimos. A ver. Creo que ese no era. Ay, pues vas a ver. ¡Ay, Dios mío! Este. Y no me acuerdo. ¿Cuál era? Seleccionando. No. Pues yo diría que ya, ¿no? No, ese no. Ese sí me acuerdo. Antes tienes que desplegar el apero. Ya lo sé. ¿Con cuál lo despliego? Ni me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? ¿Rancho Blanco? No. No, es que está difícil. Sí, la verdad sí. A ver, ¿con cuál era? ¿Con cuál lo desplegaba? Creo que ese no, ¿sí? No, ese no es. Entonces, a ver, esa era la cámara. Es que es el que se despliega, pero no. Este es este. No. ¿Con cuál era? ¡Ay, madre de Dios! Guardando contenido, sí, a ver. Ajá. Con el ratón, con las teclas. No. Entrar en vehículo. Activar objeto. No. Pausar. Saltar, acercar, alejar cámara, cambiar. Abrir, acoplar, seleccionar apero, activar o desactivar. Trabajador, ¿no? Claxon, motor, encender, apagar, baliza, cambiar la inclinación, lado de inclinación, perdón, cambiar. Función del apero, el ATM o K. ATM o K. ATM o K, pero no me acuerdo cuál es. ATM o K. ¿Sí, con cuál lo despliego? Ya ni me acuerdo. A ver. Es que ya estaba programado y todo, pero no me acuerdo en dónde. Este no. Para acoplar no. Se le está seleccionado. Sí. A ver. Este. Ahí está. Listo. Ahora sí. ¡Au! Media hora después. Ok, entonces... pues bueno, vamos a trabajar. ¿Está difícil? Sí. Perdón, decía, lo había leído. Un saludito para los que acaban de llegar. ¡Qué bueno! ¡Vamos pues! Entonces, a ver, voy a irme más a menillos. Para ver dónde... Pues sí, hay más o menos.
No, ese ya no lo está agarrando. Entonces, ahí. Ándale, ahí más o menos. Ahí estamos, ahí estamos. Conservar esta de aquí en el centro. Más o menos esta. Ahí. Ahí más o menos. Pues ya estamos trabajando, ok. Esto es nuevo para mí. Es la primera vez que cosecho maíz. Ay, no le bajé la sensibilidad, ¿no? Qué traves. Bueno, en fin. Digo, le iba a aumentar la sensibilidad para que agarrara más este cachito. Bueno, el punto muerto. Nos vamos a tardar un poquitito porque la hilera que estamos cosechando está muy... muy delgadita, pero bueno, nos sirve de que sigue creciendo nuestro campito, o sea, el rancho ahí, el rancho, no sé, es que nada más se me vienen nombres que ya conozco y la mayoría son nombres de comunidades, entonces, pues no, quiero uno original, no sé, y ponerle nombres de santos, pues a ver. Y luego busco nombres. Y creo que ya debe de haber algún alumno por ahí que se llame así. O alguno de ustedes que se llame así. Entonces, pues. Súbelo. Ándale. Y lo podemos hacer así. Pues creo que sí. Igual creo que sí los agarra. Bueno, sí. Ahí la llevamos. Yo no sé si este lo tendría que llevar así. Porque aquí sí ya no veo muy bien el fondo. Ni la hilera por donde voy. Pero bueno. Pero bueno, Anya. A ver. El conde. Rango. 7 leguas son los que tengo y que no son normales. No se vale estar buscando en el Google. Nombres originales para ranchos. Bien, terminamos esa hilera. Vamos para atrás. Y ahora sí nos vamos un poquitito más derechitos. Ahí mero. Entonces, creo que por aquí. Más o menos. Más o menos. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, a ver, un nombre. Quizá alguna palabra curiosa. Pues sí, pero quiero ese sentimiento así como nombre de rancho. Nombre de granja. Como por ejemplo, así como el Siete Leguas. Ay, mero. A ver, espérenme. Jaja, no los busqué ni en ningún lado. Uno de esos significativo. Uno de es significativo para ti. Lo otros y de pelis. Ay, caray, no entendí nada del mensaje. Pero bueno. Yo diría, por ejemplo, o sea, a lo que me refiero con cosas que me gustan a mí, que pudieran ser significativas, pues nombres como de personajes de películas y eso, pero no quedan para el rancho, o sea, no quedan nombre así bonito para un rancho, para un
pues para un, para una granja, o sea, como granjas, no sé si se acuerdan de la película Granjas el Pollón. se oye bien alburero, pero perdón si hay niños presentes, si, si hay gente que lo está viendo. Somos un canal family friendly, o sea, se nos va de repente, pero es que no sé, o sea, diría yo, como buen mexicano, ¿verdad? Que de repente se... Es que es entretenido, que se presta a la doble interpretación. Pero no quiero juzgar de que todo el mundo sea así. Entonces, bueno. Por ejemplo, la granja de Don Raccoon, el maíz de oro. Eso se me ocurre por el... ¿Qué pasó, Ania? ¿Te autocensuraste? Un nombre, quizá alguna palabra curiosa. A ver, perdón, se lo había leído. Ah, es que borró el que me entendí. El del maíz de oro. Se me vino por lo del... por la película del gallo de oro. Cómo se ven los maicillos. Mira, aquí sí está derecho. Ah, es que el otro no estaba derecho porque era como una... Ey, es como la... ¿Cómo se llama la...? El ángulo que tiene allá el campo. Pero entonces sí nos lo podemos aventar derechito. No sé, no se me ocurre. Rancho, no sé, Granja el Amanecer. Miren, ahí está el... los que dejamos primero. Véngase para acá. Dice, jaja, perdón. Lo escribí rápido, que uno de los que dije anteriormente es significativo para mí. Ah. Espérame. Gelatino, ahí está. Significativo para mí. A ver, el 7 leguas. Rango. El conde. El conde no. Rango, sí. De rango, pero. Pero nada de películas. Me suena más el siete leguas, pero no sé. Vamos en el 97% de la capacidad. 98 99 y 100. Ok, vamos a... Vamos a descargar. Qué derechito vamos, Esto no está dejando nada de... Bueno, el maíz creo que no deja paja, ¿verdad? ¿No le voy a dejar algo? Yo no sé, no soy granjero... Granjero experto. A ver, seleccionamos el... Este y... Este sí me lo sé. Ándale. Vamos a llenar por aquí. A ver si empieza a descargar. Si empieza a descargar. A ver, todavía me falta. Ahí está. ¡Au! Puro maicito, Lo dejamos descargando ahí para que se vea. Ahí está. Trabajamos duro. Granja.
La gran cosecha, nah. 2,000 soles. No. El pollito feliz, nah. Suena así como rosticería. Muy complicado. Sí, es que nombrar un rancho, nuestro rancho, nuestra granja, pues no es nada fácil. A ver, voy a empezar de acá. Igual creo que... No, nos vamos para allá. Para irnos bien derechitos. No, o sea, nombrarlo sí está difícil, la verdad. Se me hace muy, muy, muy difícil. Si de repente, o sea... Bájalo. Ah, no. Perdón. Selecciona. No, ese no es. Selecciona. Ahí está. Lo bajamos. Y lo prendemos. Vámonos. Ahí está. Sí, cuando estoy haciendo, por ejemplo... Cuando... No sé si recuerden, hay un juego que se llama SimCity. Que ya no lo hacen. Ya. Ya no lo sacaron, ya tuvo sus herederos como Cities Skyline, creo que así se llama. Algo así. ¿Cómo se llama? El XL, pero ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, también lo tengo por ahí. Y para ponerle nombre a la ciudad, a uno le puse creo que Raccoontopia. Estás más bueno. Fácil y sencillo. Pero para una granja, pues no sé. O sea, tendría que haber algo característico como por aquí. O sea, el arroyo. Que hubiera un arroyo. Le poníamos granja o rancho, el arroyito. O no sé. Porque podría ponerle mezquitales o cosas así. Pero creo que ya existen comunidades que se llamen así. Entonces... O no sé. O pirules. De los árboles que hay por acá, ¿no? O sea, de todo, creo que nogales, pinos. Creo que de todos ya hay algo. Ya hay algo que se llama así. Entonces quiero algo que sea muy, muy de nosotros, muy, muy raccoon. O sea, no sé. Helsing, un saludito, ¿qué tal? Aquí andamos echando chamba, o sea. estamos esperando básicamente a que esté listo nuestra granja algodonera. Y si llegaste hasta ahorita, pues estamos pensando en qué nombre ponerle ya ahora sí a la granja, que se va a llamar así. Ahorita le puse en la miniatura granja Don Raccoon. Sí, ahí está, la de algodón, la granja de Don Raccoon. La que está ahí a un ladito. O sea, sí, esta es la descripción que tenemos hasta ahorita de nuestra granja. Pero queremos un nombrecito acá bonito. Pero acá bien, bien, bien comunitario. O sea, que suene así, que es un rancho acá de la gente, del pueblo. O sea, a ver si no me escucho bien hipócrita, ¿verdad? Pero es que, bueno, les voy a contar más o menos ahí. Hoy toca chambear. Esperando que nuestra granja algodonera ya esté, o sea... ¡Ay, Dios mío! Les voy a contar... hasta se me olvidó qué les iba a contar. Literal, se me olvidó. A ver, estaba hablando de... los nombres... del pueblo. Ah, sí. Ya volví. Que a ver si no me escucho hipócrita, porque pues ya ven, o sea, ya les había contado, soy alérgico al sol, no así tan gravemente que parezca vampiro, pero sí. Y de hecho me gustaría, o sea, trabajar así de repente, pero, o sea, aprecio mucho el trabajo que tienen los granjeros, los agricultores, todo el trabajo que tiene, todo el trabajo que lleva, y a veces me gustaría, pero... soy más de ciudad, o sea, más de... no sé, o sea...
las cosas que tiene la ciudad, como que estoy muy dependiente de eso, de las máquinas, del internet, o sea, lo que todo el mundo andamos ahí sufriendo. Pero me gusta acá por donde vivo, por donde tengo la casa, que es su casa, está alejado de la ciudad, o sea, no así alejado de, ahí arriba del monte, no, o sea, de, pues, lejecitos de la ciudad. Entonces no pasan camiones, no pasan pues no sé, o sea, no hay tráfico muy seguido, la colonia está bastante callada, o sea, como que todavía es muy tranquilo. Y me gusta eso. Me imagino cómo será la vida en el campo, totalmente callado. La finca de Raccoon, pues sí, o sea, sí es mía. Pero el nombre sí de la finca, o sea, la finca, por ejemplo, Helsing, estábamos hablando y de ponerle, no sé, como decía Alexandra, que la Purísima no, que porque le recuerda no sé qué, le recuerda algo a Alexandra, entonces, pero estoy buscando nombrecitos así, o sea, hablamos de, no sé, nombres de rancho, hasta creo que hasta Anya estaba buscando en Google nombres de ranchos poco comunes. Me lo niega, pero bueno. Hombre, qué mala volteada. Este sí va a quedar bien chueco. Mejor ahí mero. Bueno, mientras piensan en nombres de granjas, en nombres de ranchos, como les podría decir, o sea, que creo que a los nombres de los ranchos, a los nombres de las granjas, de las, pues no sé, las comunidades, se les pone nombres así como de lo que se ve, lo que hay. Entonces, pues así, por ejemplo, si había un arroyo, si había un pozo. Rancho El Pocito, o allá por El Pocito, y así se llama la comunidad, o así se llama, no sé, de la granja, yo qué vas a ver. Y por eso de ahí salen, pero aquí está todo plano. Pudiéramos ponerle, como es tierra colorada, pues el Colorado. El Potrillo Colorado. No sé, la Colorada. Suena albur, pero. Pero no sé, o sea, no, estoy traumado, estoy frustrado con el nombre de la granja. Es lo que queremos sacar hoy. Aparte de sacar esta cosecha de maíz para nuestro cliente, esperando que madure nuestra cosecha de algodón. Es nombrar lo que es la serie total, o sea, la serie completa de directos de la granja de Don Raccoon. Pero ¿cómo se llama la granja de Don Raccoon? Ese es el asunto. Mientras piensan, mientras se las inteligen para ponerle nombre, pues les platico otras cosillas. No sé qué tal se les hizo el directo de ayer, que fue el inicio de la campaña para el Far Cry 5, para los que les gusten la acción, los de mundo abierto y los tiros. No sé qué tal se les hizo, qué tal si la disfrutaron, si no lo disfrutaron, si como lo jugamos bien. Como cuando juego de ese tipo de juegos, si estoy, por ejemplo, en transmisión. A ver, Anya, ¿qué dices? Creo que esos también existen. Pues sí, es que todo existe. Todo existe. Es que, a ver, antes de platicar otra cosa, estamos hasta la orilla, entonces, ¿dónde dejamos el? Creo que me sale mejor por acá. Por ejemplo, a ver, Helsing, estuvo chido, solo que no lo terminé de ver. ¿Vas a seguir jugándolo? O sea, ¿es una orden?
Supongo que es pregunta. Sí, el plan es ese. Porque a solicitud de la comunidad, de la comunidad del canal de Raccoon, nos solicitaron que nos aventáramos la campaña. Entonces nos la vamos a aventar. Así. Tal vez juegue en así en solitario algunas misioncillas así. Pues como es de mundo abierto, pues las que están ahí como rescatar a gente y es cosas así. Pero las principales sí, así a tope en directos, que salga todo lo que es la campaña del Far Cry 5. Y las otras misioncillas pues me las aventaría para subir de nivel, o sea, para pues no suframos tanto. A ver. Ahí está. Nos bajamos, dejamos descargando. Espero que alcance este depósito para hacer nada más un viaje. Me gustan las maquinarias. Hey, como les estaba diciendo, creo que hasta nos podemos aventar de aquí para allá otra vez. Listo, ya descargó. Ok. Listo. Igual si nos quedamos hasta la otra orilla, entonces sí. Acomódate y ahí meroles. Entonces, bueno, como estábamos diciendo antes, cualquier cosita que pensáramos para el nombre ya existe. Entonces, pues no sé, o sea, cualquier cosita, ya existe un rancho que se llama así o una comunidad que se llama así. Por eso mi inquietud en hacerlo más de nosotros, o sea, más raccoon. Pero hasta ahorita, como pues no tenemos algo que nos distinga así como de rancho, pues se nos complica lo que es el nombre. Entonces, pues bueno. ¿El qué? El frijolito. Anya dice que el frijolito. Frijolito me recuerda a Mucha Lucha. Mucha Lucha, Mucha Lucha. Así era la canción, ¿no? De la caricatura con Ricochet, la pulga y Frijolito. Lo siento. Sí, suelo ver mucha. No mucha caricatura, sino. Me gusta expandir los horizontes. Por eso conozco varias cosas. Y hay otras cosas que no las conozco tampoco, ¿verdad? Rancho Tierra Blanca. No. Es que no es blanca. Y a lo que me refiero es de que sea algo significativo. Por ejemplo, aquí en Estancia La Pacho, es el mod, todo es tierra roja. Todo es anaranjado, entonces. Pero no queda. Rancho, ¿cómo se dice? Rancho Tierra Roja, pues no queda. Dejamos allá otros medio tirados, pero bueno. Ahorita pasamos por ellos. Y llegamos a donde estábamos, excelente. Déjenle doy la vuelta para de una vez recoger esos elotitos. Estos de aquí. ¿Qué tal? No manejaste hoy. Eso es para Daniel. Al camioncito solitario. Al camioncito solitario. Hola, ¿qué tal? Y no, hoy no. Pues es como les digo, o sea. Es. ¿Cómo se llama? Es chica universitaria. Y aunque es chica universitaria, pues en su casa no la dejan.
Por eso, pues no. Para que venga, pues está canijo. Para directos nocturnos, pues sí está bastante difícil. Bueno, hay que les platique ya. Dejen pienso. No sé, es que no se me ocurre. Por ejemplo, pudiera ponerle granja el solecito. O granja el. O sea, como les digo, me suena lo de ánimas. Pero hay un pueblo que se llama Estancia de Ánimas, ¿no? Como una ciudad. Entonces, pues bueno. Soy niña buena. No es que no me dejen. Alexandra. Saquemos cosas clave y de ahí pensamos. Por ejemplo, ¿como qué cosas clave? Porque lo único que... Ay, cómo le batallé para ponerle el nombre a las compañías de transporte del ETS y de ATS. Y para hacer el logotipo del Fernbus, que es Servicio de Transporte y Comunicación STC, Raccoon, así. Raccoon 28, así se llama. Así se llama mi empresa de transporte, ¿qué quiere? Pero para un rancho así como que, pues no sé. Un pájaro, un ave. El canarito, tiene nombre así como de caballo, ¿no? Ay, perdón, no se me ocurre nada, hombre. Ya existe, ya sé, ya todo existe. Todo existe. Entonces algo, pues no sé. O sea, imagínense, somos aquí siete que estamos aquí de espectadores. Digo, estamos porque el YouTube me cuenta a mí porque lo estoy viendo de aquel lado. Va, que se nos ocurra un nombrecillo para el rancho. Ahí, más o menos, ahí. Ándale, ahí, mero. El cuervo del camino. Eso se me figura más como película de Stallone. Por el cuervito que vimos al inicio. Pues sí, pero como que se me hace medio pretencioso. Aparte, siempre hay cuervitos. Pues sí. Como que sí hay mucho cuervito, pero otro nombre que sea de referente a los cuervitos. Y tampoco quiero nombres pretenciosos, porque me la paso también regañando a mis alumnos de que le ponen nombres pretenciosos a sus equipos. O sea, les voy a citar algunos de los que me acuerde. El pequeño cuervito, ¿no? No, tiene que tener esa esencia de rancho, esa esencia de cuando uno pide direcciones. Ah, sí, está allá por dando la vuelta, por donde está el pocito, por donde está no sé, donde está el de ánimas, o donde está el de Asunción, o el que le recuerda a Alexandra, el de la Purísima, y todos dos nombres de ranchos. Así. Bueno, en fin. Para que no digan, porque bueno, ustedes denme su opinión de, les digo, o sea, hasta hay memes de eso. Yo como profesor les digo, hagan equipos, necesito que hagan sus logos, necesito que nombren a sus equipos, pero necesito nombres profesionales, nombres de empresas profesionales, así como estudios Gallardo, o estudios en diseños, por ejemplo, no sé, estudios en diseños industriales. O cosas así, nombres acá rimbombantes, pero elegantes. ¡Ay! Ya se llenó, no te los lleves. Hazte para atrás. Ahí está. Hazte para atrás. ¿Dónde está? Está atrásillo. Ok. Pero ahí les va, para que no digan. Y ustedes me dicen su opinión de los nombres. Ándale, dejaste una hilerota. Bueno, allá para acá. Ponen... Como empresa que se dedica a la instalación de redes,
o a la, no sé, al elaboración de reparación de computadoras, o, y eso no lo digo en particular por alguien, ni en una generación en particular, eso de todas las generaciones que le he dado clases. Por ejemplo, a ver, profe, ya tenemos el nombre. Nosotros le queremos poner los Warriors. Digo, ay, no, eso no se me hace muy, muy profesional. Ahí está. O lo normal, las chicas superpoderosas, o sea, pues no va. O Infinity, porque ya ven que hubo mucho de moda lo de los Avengers. Había alguno que se le había de ocurrir, ¿verdad? Los Vengadores. Y luego otro, Infinity, ¿sabe qué demonios? Y no sé, o sea. Y luego les digo, no, como que se me hacen medio pretenciosos. ¿Por qué pretenciosos, profe? Digo yo, no lo sé. ¿Listo? Ya está. Ya está. Se tarda más en cargar que en descargar. Vámonos. Entonces aquí nos íbamos. Es que hay muchos cuervitos, eso sí. Sí tiene razón, Alexandra. Hay muchos cuervitos. Pero no sé, los que andan en Google, ¿cómo se le llama a una parvada de cuervitos? O no sé, el nido de un cuervito. O las ramas que suelen utilizar para sus nidos, no sé, algo significativo, y así digamos, ah, no, pues es que se llama así por esto, ¿verdad? Ah, no, pues sí, chido. Como el olivo, seguro que ya hay un rancho que se llama el olivo. A ver, espérenme. Cállate tú. No me dejas escuchar bien, digo, no me dejas leer bien. Alumnos, sean profesionales, los alumnos. Seremos los quesadillos. Así mero, Alexandra, así mero. Es lo que vivo todos los días cuando dejo trabajos en equipo. Y luego tener que justificarme por cómo les ponen y cómo no quiero que les pongan. A ver, Ania, jaja, a mi equipo de 3 chicas y un hombre en la uni, hice que le pusieran las chicas superpoderosas y mojojojo. ¿En serio? Bueno, o sea, nombres de equipos, pues ven. Y mojojojo. Al menos hubieran puesto del profesor, ¿no? Era el profesor, ¿no? El que andaba con las chicas superpoderosas. Bueno, el que las cuidaba. O el alcalde. Mojojojo. Interesante el nombre del equipo. Si no se decidían. Pues así, vamos a terminar igual aquí, si no nos decidimos. Para el siguiente episodio de Raccoon 28 presenta Cosechas Nocturnas en la granja Los Warriors. Digo, no sé en qué vayamos a quedar, la verdad. En qué nombre vayamos a terminar. O sea, hasta el maicito, o hasta eso me gusta, pero no sé si está un rancho que se llama el maicito. Es Eduardo Castillo. ¿Qué hay? Buenas noches. Aquí estamos, ya que andas por aquí, andamos pensando en nombres para el rancho de Don Raccoon. Que sea un buen nombre. A ver. Ese juego del farming me salió gratis con el pass. Pues ándale. Ahora nomás aviéntate un cockpit para el Xbox One y listo. Y listo. O con el control también se disfruta 2-3. Porque yo lo calé primero también así. Dependiendo de cómo lo quieras jugar. Así como que muy automatizado. Con el control de
como el control de carretera, bueno, de velocidad lo pones y ahí solo va, contratas gente y órale. Es más como administrativo. Pero a mí lo que me gusta es mi cockpit, andar aquí. Igual, si llego a ser un magnate aquí de la estancia La Pacho, igual me voy a arrendar por por trabajos así. Tiene que ser con cuervitos, dice Alexandra. A todos nos cae bien los cuervitos. Bueno, menos a los que le sacan los ojos. Dicen que los cuervos sacan ojos. No lo sé. Son bonitos y curiosos. Sí, la verdad, tengo ganas de tener un cuervo de mascota. Para que me despierte en las mañanas. ¡Ah! Pues necesito calmarlo, pero a ver si se puede calmarlo o calarlo. Yo estoy calmado el día de hoy, gracias por tu preocupación. No, eso sí, andamos preocupados por qué nombre ponerle al ranchito, ¿verdad? Rancho El Aguayón. No sé. Rancho o La Granja. Rancho. No sé. Dice, si tienes un cuervo, las visitas serán afuera de tu casa. Ay, hombre, no le saques, Ania. Imagínate tener que sacar las cámaras afuera para que grabes afuera. Estaría curioso. Hablando de palabras también, allá por los que sean de México y que conozcan allá por el rumbo de yendo hacia Río Grande, Torreón se me hace, sí, ¿no? Bueno, yendo para allá, para Río Grande, hay una comunidad que se llama Tetillas. ¿Por qué? Es que hay unos cerros que parecen. No específicamente lo que están pensando mentes cochambrosas. Pero así se llama. O sea, quiero un nombre así, un nombre original para el rancho. Del rancho de Don Raccoon. Está mejor una lechuza. A ver, espérame. El maicito no creo que exista. A ver, pues búscalo, ¿no? Aquí andas en Google. Está mejor una lechuza. Pues sí. Pero de preferencia, bueno, en preferencia yo me aviento por un cuervo. Bueno, un murciélago. Y luego ya un cuervo. Y una lechuza, pues no sé, como que siento como que me juzga. Como que me va a juzgar. Así su mirada. No lo sé. Mejor un perrito y ya. No. Tuve. Les voy a contar una triste historia. ¿Cuántos somos? Somos 9. Les voy a contar una triste historia. Es más, les voy a contar mi historia con los perros. Así y terminamos con una historia triste. Para que me acompañen esta noche. Es que si tienen, hay algo con que acompañarme, pues. Pues salud. Ya que estamos hablando de eso. Antes de que se me seque la garganta. Mi historia con los perritos. Con los perritos. Un saludito, gringo latino. Siempre que hablamos de en inglés o pretendemos hablar en inglés, me acuerdo de ti. Mi primer perrito fue un ¿cómo se llaman estos de los que era Milo, el perro de la máscara? Nomás que no me acuerdo qué raza es. No me acuerdo. Un búho. Es lo mismo. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Un sí conocen a Milo, ¿no? El perro de la máscara.
O sea, blanquito con manchas cafés. Ese fue el primer perro que tuve. Y eso porque pues mis sacrosantos padres nos los compraron a mi carnala y a mí. Y pues ese vivía, pero... lo que pasó con ese perrillo... Milo... Bueno, igual. Creo que Milo es una marca de leche, no sé. Bueno, ese perrillo era de esos. Entonces, la historia con él, pues no fue triste. Nada más que a mi sacrosanto padre lo sacó de quicio. Y pues, lo reubicó. Ay, ándale. Lo reubicó, entonces, pues ya no lo teníamos nosotros. Y pues ese fue el primero que tuvimos. No sé si mi carnala se acuerde, la verdad. Fue hace muchísimo tiempo, muchísimo. Muchísimo. O sea, sí, hace mucho. Y el otro, espérenme, déjenme acuerdo. Ya no tuvimos hasta tener a otra perrita, una French Poodle Mini Toy, porque creció. Creció como no un Mini Toy. O sea, sí creció. Y también pues ya ahí, ese ya lo toleró un poquitito más mi sacrosanto padre. La que no lo aguantaba era mi sacrosanta madre, porque dijo mi carnala: sí, yo me hago cargo de ella. Ajá. Y no es cierto. Casi era más para... La cuidaba más mi sacrosanta madre y mi papá. Mi canal así, sí le, por si me está viendo, ¿verdad? Digo, no me vaya después. Sí la atendía, o sea, dos, tres. Y esa perrita se llamaba Clio. Una French Poodle Mini Toy, blanca, sí. Pues yo diría que de tamaño estándar, entre medio, pero no tan mini. Y... pues ella pues ya murió de anciana. Ya murió, vivió su tiempo que tuvo que haber vivido. Vivió pues de repente con sus lados agresivos, con sus moños que se ponía de vez en cuando. Pues como un perrito normal. Ahí está. Ahí la llevamos. Ya está atardeciendo. Parece que no va a llover. No va a llover. Oiga, Proof. ¿Y ya compró cosas por el Buen Fin? Nah. Me rehusé a comprar en el Buen Fin. Es que no tengo nada ahorita que necesite o que haya estado buscando. Tenía pensado en el G29. Pero creo que estaba igual antes que en el Buen Fin. Entonces voy a guardar lo que me adelantaron de lo que es el aguinaldo, porque quieren que gaste. No. El cochino gobierno quiere que gaste mi dinero. El que lo gano con todo, con mucho, mucho esfuerzo. Por aguantar alumnos, digo, por estar en educación. ¿Dónde me quedé? Ya ni me acuerdo. Bueno, le doy para acá. ¿Dónde era? Creo que era de aquel lado, ¿no? Donde nos habíamos quedado. Bueno, voy para allá, para irnos en orden. Y bueno, esa fue la historia de Clio. Y ahora sí viene la historia, la cosa triste. Ya cuando yo dejé el nido y pues me mudé a esta casa, que es su casa. ¿De qué me avento esos maicitos? Un perro para mí, y dije, bueno, también lo que tenía planeado hacer con ese perrito era llevármelo a la escuela y pues crear fama de traer un perro. Entonces pues me compré un Doberman. Sí, lo que están pensando, lo mismo pensaron acá en la casa. ¿Estás loco? ¿Te vas a llevar un Doberman con esos? No necesita protección. Entonces pues compré uno. Ese Eugenio Treviño, basta.
Ya es la serie, amigo. Ya es. Y le estamos buscando nombre al rancho. Este no es nuestro rancho, ¿verdad? Nuestro campo algodonero todavía no se termina de cultivar. Entonces, pues bueno. Ah, caray, se nos está yendo la conexión. Voy a terminar un ratito. Bueno, ya está en verde otra vez. Bueno, sí, verdad que contesto. Sí, estamos buscándole nombres. Por cierto, voy llegando, jaja. No te preocupes. Estamos buscándole nombres para nuestro ranchito, nuestra granja. Y necesitamos un nombre así de rancho. O sea, un nombre bonito, pero que nos distinga. Entonces en eso andamos. Y pues andamos colectando un poquito de lana mientras nuestro campo algodonero levanta, ¿verdad? Dice Eduardo, yo ocupo un headset, pero no hay dinero. Jaja, bueno, sí hay, pero el Buen Fin es lo mismo o más caro. Eso sí, sí he visto algunas cosillas que se pasan. Las suben a veces antes y luego las bajan al mismo precio, o desaparecen los precios y las suben y dicen que están en oferta. Digo, no hay que ser, o sea, digo, de veras, la gente que se esfuerza tanto por trabajar y luego... Hay gente que sí realmente espera el Buen Fin para encontrar una oferta. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde sí realmente no podemos pagar todo lo que se nos da nuestra regalada gana o lo que se nos antoja. Así de repente, o sea, realmente tenemos que planear todo, no somos de los... No todos somos ricos, entonces... Y que hagan eso de los precios, o sea, se me hace la verdad una jalada horrible. Así abusivo, a lo máximo. Por eso no me gusta comprar tampoco en el Buen Fin. Y sí me estuve fijando en el precio del G29. En Amazon, en Ciberpuerta, en Mercado Libre. Y a como está ahorita, en el Buen Fin, está igual siempre. Entonces me puedo esperar un poquitito más. Ahorita que no tengo tiempo para hacer un cockpit nuevo, me puedo esperar otro poquito para tener el tiempo y ya ahora sí comprarlo. Igual va a estar en el mismo precio, entonces no le veo caso. Alexandra, rancho el cuervo de maíz. Y luego, ¿qué pasó con lo del perrito? Ah, sí, gracias por recordarme, porque se me van las cabras. Primero, no al nombre del cuervo de maíz. Tiene así como nombre de mago Dios. Entonces, no. Lo del perrito. Ah, sí. Pues ya ven, o sea, yo me compré un Doberman para llevármelo a la escuela a dar clase. Como les digo, o sea, uno necesita protección. Entonces tenía planeado hacer eso. Y pues bueno, tenía a un perrito, un Doberman. Lo compré desde pequeñito. De hecho, tuve dos. Uno me lo consiguió un compañero de trabajo, que no voy a decir nada, pero tuvo a mal el perrito, así chiquitito, recién destetado, dirían. Estaba lleno de lombrices, entonces pues estaba sufriendo mucho el perrito, entonces se lo llevé a mi papá, a mi sacrosanto padre, que es veterinario, y pues dijo, no, pues va a estar canijo, esto y lo demás, y mejor pues lo durmieron. Ese fue el primero. No me caló tanto porque no lo conocía tanto al perrillo, o sea, hay que ser sincero. Me causó ternura, sí, pero ese no era el asunto. Ya cuando llegó el otro, ya así como de ¿cuántos meses era? Como de 4. Ya estaba grandecito, o sea, el Doberman ya estaba grandecito, pero así como cachorro. Y a él lo nombré Aquiles. Se llamaba Aquiles mi Doberman. A ver, aquí vi un maicito. Ahí está. Se llamaba Aquiles. Entonces, pues ya, o sea, vivía en el patio. Aquí está el patio de este lado. Vivía también en la casa, pasaba. Tengo fotos de él jugando. Muy alegre el muchacho, la verdad. Ese sí me pega, ese sí me pega. Bastante. Entonces, lo voy a contar tranquilón. Tranquilón. A ver. Dice Eduardo. Póngale así, profe. Ranchos. Ranchos. Luego los cuervos. Y el saludo a aviéntese un grito de cuervo. No, es que ya algo que tenga que ver con los cuervos tendría que ser muy... Pues no sé, muy... Muy en específico, pero que suene más a rancho, porque así me suena ya mucho a fútbol americano.
Los cuervos. Entonces, bueno, continuando con la historia de Aquiles. Pues no sé, o sea, era muy juguetón, un cachorro. Entonces, yo lo quería acostumbrar a que viviera afuera, o sea, no nada más por sacarlo ni nada, o sea, no maltrato perro ni nada, pero que estuviera afuera por el tamaño que tenía. Ya después iba, no sé, si pasarlo al techo o no sé, igual. Pero así, muchachillo, pues tenía todo el patio para correr y tenía bastante espacio. Pero lo malo fue que el inteligente de yo decidió comprarle un plato para su comida, que pues era de estos de aluminio. Entonces, en cuanto acababa de comer, el Aquiles lo agarraba como de juego. O sea, lo traía de aquí para allá y era un ruidajal horrible. Entonces tenía que meterlo, y a veces pues no lo aguantaba tanto tiempo, la verdad. O sea, un perrillo muy, muy, muy activo. Entonces, pues a veces sí aguantaba que estuviera ya un ratillo echando relajo a ver a qué hora se aburría. También me fastidiaba mucho todo lo que arrojaba después de comer. Pero igual lo soportaba, o sea, lo atendía y todo eso. Entonces, pues era mi amigo. Aquiles era mi amigo. Y pues en una de esas vi que empezaba a actuar así como que pues ya menos juguetón, menos activo, y estaba así como que cabizbajo, y luego hacía ruidos así como que así como gato ahogándose. Entonces dije, pues como que no es un gato, entonces como que sí está medio sospechoso esto. Entonces pues ya el tiempo, dije, bueno, no sé, tal vez le cayó mal la comida, no sé. Pero todo avanzó así. Así. De la noche a la mañana me empezó a llorar mucho. Y a vomitar cosa negra. Negra. O sea, negro y con cosas así como verdes, no sé, algo asqueroso, la verdad. Y pues estaba sufre y sufre, sufre y sufre. O sea, no se calmaba, no, pues no sé, o sea, estaba sufriendo Aquiles. Ay, perdón, es que lo estimaba un ¿cómo se llama? Lo estimaba un montón al canijo. Entonces, pues decido llevarlo luego al veterinario. Este sí no lo llevé con mi sacrosanto padre, porque mi sacrosanto padre es veterinario zootecnista. Entonces, él no es tanto como para mascotas, él es más para ganado. Entonces dije, lo voy a llevar luego al veterinario. Lo llevé al veterinario y el veterinario me dijo, es que pues todo indica que fue envenenado. Y ay, caray, dejen, agarro aire. Dejen, acabo esta hilera y luego ya les platico bien. Es el objetivo de hoy, ponerle nombre al rancho. Hasta ahorita llevo más o menos como el maicito. El maicito, todos tres, ¿no? Aunque no nos identifica mucho, pero bueno, bien. Terminamos, les termino de platicar cuando esté haciendo la línea más larga, la que va para allá. Ya que agarré aire. Ok. Ay, y ya se llenó. Bueno, estamos en la. Hasta el otro lado, en la mera orilla. Dejen. Espero que no se esté cortando tanto. Bueno, sí veo que se corta, hay más o menos, pero ahorita que se acomode. Creo que ya. No. Bueno, se atora, pero bueno. Mira, va otra vez atorado. Es el cacho que está atorado. Creo que ya. Sí, ya.
Creo que se me puede meter una hilera de aquí hasta allá porque no. No. Más o menos ahí, porque no estaba yendo al otro lado. Desde aquí para allá, porque no le avanzamos mucho al otro. A ver, déjenme ver qué tan lleno está esto. Órale, ahí va. Pues va, va, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya terminó? ¿O ya se llenó? Bueno, vamos a apagar esta y vamos a descargar. Lo dejamos aquí. A ver, quitamos la baliza. Ahí está. Ahorita vengo, Ahorita vengo. Entonces hay que... ¿Lo puedo tapar? ¿Cómo se tapa? A ver. ¿Con ese? ¿Con este? Con... Creo que era con alguno de esos, ¿no? Con este. Con este no lo voy a descargar aquí todo. Medio feo. Bueno, en fin. Déjenme ver hacia dónde vamos. Pues sí, puedo tirar para arriba. Miren, otra vez, es empresa de transporte. ¿Puedo dejarlo en el tren? ¿Sí, lo de ferrocarril? Es que es donde mismo, donde nos agarró el tren. Voy a llevarlo al silo de ferrocarril, a ver si ahí lo puedo dejar y luego ya que se lo lleven. Silo del ferrocarril. La verdad no sé. Porque sí es, miren. Bueno, sí, que guardas. Miren. Aquí. Es donde se agarró el tren, entonces no hay manera de llegar aquí con vehículo. Entonces, el tren viene de acá para acá. ¿Pudiera llevarlo a algún silo de ferrocarril y venderlo aquí? No lo sé. La verdad no lo sé. Pero agarramos para abajo. Le damos la vuelta. Hacia abajo todo, hasta llegar a la estación de gas y nos vamos para acá. Creo. Silo de almacenamiento, silo de ferrocarril oeste. Sí, vámonos para acá. Entonces para abajo, ¿verdad? Vamos a darle la vuelta. Bueno, y ahora sí, ya yendo de viaje. Ahí va. Lo demás, igual ya agarré. Ya agarré aire. Entonces, cuando el veterinario me dice que es muy, muy, muy posible que lo hayan envenenado. No supo decirme con qué. Entonces, pues yo lo llevaba y lo llevaba. Pues lo llevaba cargado. Al principio lo llevé así como que sí quiso un poquito caminar. Porque sí quería caminar. Después yo ya lo cargué y dije, no, pues. Me lo llevo cargado. Y cuando llegamos allá, el veterinario ya dijo eso y todo. Y dije, ¿qué se podía hacer? Y me dice, es que podemos darle esto para ver si. A ver si lo podemos desintoxicar. O sea, no se me dio así como una garantía. Entonces, pues ya me lo llevé. Pero el veterinario me dijo que sí estaba muy, pues muy mal. Me dijo que sí estaba muy mal. Y ¿por dónde es? Ah, sí. Y bueno, me lo traje a la casa, medicado y todo. Y en la noche, me la pasé toda la noche con él, vigilándolo. Y pero no lo logró, no la libró. Y lo que me cala más es que... ¡Ay, Dios mío! Murió en mis brazos. Murió en mis brazos. Y pues ya.
Aquí para acá. Y pues ya tuve que llevarlo a enterrar. Me despedí de él, lo enterré y todo. Y pues me quedé con el ¿cómo se llama? Con el sentimiento de rencor de quién fue. Pudiera nada más haber dicho que fue el vecino de acá atrás, que era porque lo molestaba el sonido de lo que era su plato de comida cuando jugaba con él. Ay, perdón. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! Déjalo pasar. Y pues así fue. Joven, esa es la historia de mi amigo Aquiles. Era mi Doberman que me iba a llevar a la escuela para que me cuidara. ¿Dónde está el silo? No sé si es por aquí o por allá. Silo de ferrocarril, ah, sí. Es ese. Lo voy a meter por aquí. Creo que igual sí puedo llegar por aquí. Nomás falta que no lo pueda guardar aquí en el, bueno, dejarlo aquí en el silo. Y después vayamos a perder dinero. Creo que es la movida lógica la que yo veo. Así. Venir a dejarlo aquí al silo y que cargue el tren. Y que el tren se lo lleve. ¿Qué se oye? Ah, eso que yo. Ya me había asustado. ¿Dónde lo descargo aquí? Aquí no creo, ¿sí? Ando viendo. Aquí es donde se llena lo que es el del tren, ¿no? ¡Ay, mamá! Y allá va. ¿Dónde lo descargo? ¿Lo descargo aquí? No creo, ¿sí? ¿Dónde podría descargarlo? A ver. Creo que es del otro lado, ¿no? Creo yo. Y aquí es donde se carga otra vez. Se carga para acá, se carga para el tren. Y entonces lo descargo aquí. ¿Sí, no? Pues no sé. A ver. A ver. Déjenlo. Lo veo este sí por afuera. Ahí está, iniciar descarga. O sea, sí lo puedo descargar ahí, ¿no? Ahí. ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo con cuál se descarga. A ver. Ahí está. Era el 17, el 18. Ahí está. Bueno, carece. Ah, no, pues ahí está. Ahí en el piso. Ahí échalo. Órale. A ver. Anya.
Solo puedo decir, quema las cosas continuas y maldice las tierras para que nadie más habite en ellas. Y así puedas tener un perrito. Pues. Bueno, ahí está. Ya lo dejamos. No sé cuánto se tarde el tren en dar la vuelta. Me gustaría quedarme a ver. A ver, ¿qué tanta es la vuelta? Pues lo recorre todo. Pero va rápido. Déjenme a ver si viene. Y a ver si se detiene. Y a ver si se detiene para cargar. Así es que, ¿cómo ven? La historia de Aquiles. Por eso ya no tengo perros. Aquí estamos esperando que llegue el tren. A ver si funciona la hipótesis, porque si no tendría que llevármelo así al otro lado. O sea, no sé si tendría que llevármelo a otro lado. Y que venga de este otro lado. Vamos, hombre. Las 6:50. Vaya, que estamos trabajando duro, ¿eh? Y ni siquiera estamos trabajando para nuestro campo, pero bueno. Alexandra, me dio sentimiento el perrito. No, hombre, deja eso a mí. Cada vez que... Ah, maldita sea. Cada vez que platico... ahí viene el tren. Cada vez que platico, solo viene a mí la imagen de que vi morir a mi amigo en mis brazos. ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Ma? ¡Caray! Pues que no. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, pues? ¿Cómo voy? A ver. Déjeme ver cómo voy en el negocio. Ah, está, progreso 73. Tienes que entregar maíz en la empresa de transporte. Creo que ahí es, ¿no? Progreso 73. Creo que pudiéramos suponer que sí es entregarlo ahí. Bueno. Nos vamos otra vez al campo 8. ¿Dónde está el mapa? Ahí está. ¿Dónde era? Espérenme. Pues nos metemos por el 3 y le damos para arriba. Órale. Alexandra, disculpe, no sé. No se llevó mi maíz. Use usted el tren, pues. Ya, Kalashnikov, ¿qué pasa? ¿Cómo lo uso? Pero es que ya me dijo que lleva un 73% de progreso, entonces pues no sé si realmente era dejarlo nada más ahí. Y con eso se hace. Entonces voy a terminar lo demás. Voy a llenar lo que es el remolque. Y vemos a ver si ya me dice que ya está totalmente trabajado. En la configuración, busque la opción. ¿Qué pasó? Qué buenos consejos, ¿eh? Oiga, utilice el tren. ¿Y cómo lo uso? Ah, pues averígüelo. Oh, te crees. Ah, bueno, hasta me sentí en clase como si ya fuera mi maestro, o sea, yo mismo. Así les hago, o sea, cuando me dicen, oiga, profe, esta máquina no funciona, pues arréglala, no es de soporte. Ay, Dios mío, eso lo hago con el afán de que sigan practicando lo que ya han aprendido, o sea, no nomás porque no, o sea, arreglarla pues fácil. Y además también hay un encargado que se encarga de eso. El encargado de los centros de cómputo. Pero ahora sí me sentí como en clase.
Entonces es el plan, llenar el remolquecillo y luego se hace. Vemos a ver si así ya no lo puede aceptar. Aquí está, nos vamos a meter por lo que es el campo. Igual andamos aquí cerquita. Y esperemos terminar antes de que nos alcance la noche, son las 7. Nos queda poquito. LOL. Tengo muchas horas jugando en el juego, más de 100 horas, con respeto. ya lo sé. O sea, pues sí, o sea, estamos en confianza. A ver. Llegamos. Lo apagamos. Ahí está. Y nos vamos a terminar de cosechar antes de que nos alcance la noche. Listo, vámonos. Game Booster, Moin, ¿qué es Moin? Ya Galánikov, 1000 horas. ¡Ay, madre santa! Eso sí ya me sonó un palmazo en la cara de. ¡Tenga, cállese! Son 1000 horas. ¡Ay, madre de Dios! Perdón. A ver. Íbamos para este lado, ¿verdad? Creo que sí nos podíamos aventar. O íbamos del otro lado. Bueno, igual, nos aventamos esta línea. Ahí está. Despliega. Rápido, que se nos está poniendo medio café el maíz. How are you? Ah. How are you? I'm fine. Fine, and you? Esto es el inglés que sé. No es cierto. Más o menos. Se habla el inglés 2-3. I speak English so and in the no in 70% I understand many words, many sentences, but I'm not able to establish a well conversation. no lo sé. Creo. Pero bueno, sigamos. lo básico. Thanks for the views. Game Buster. And welcome to the broadcast. ¡Avanza! Creo que ya se les olvidó lo del nombre, ¿no? No se hagan. Tengo que bautizar el ranchito. Le pondría Concepción, pero tengo una alumna que se llama Concepción. Que de seguro no ve mis videos, ¿verdad? Pero bueno. En fin. ¿Cuánto llevamos? Creo que sí terminamos. Creo que hasta, bueno, volviendo a la historia, ya que terminé la historia de mi perrito, de mi amigo Aquiles. Tengo ganas hasta de hacerme un tatuaje en su honor. Tengo fotos. Algún día cuando ya sea un poquito más, no sé, que haga un directo donde nada más esté charlando con ustedes. Pues sí, es lo del maicito. El maicito de Don Raccoon. Ay, caray. Ya no me gustó cómo se escucha el maicito de Don Raccoon. A ver, luces, ahí están. Hay que decirlo, yo creo que completo, el rancho del maicito. Así.
Me va a recordar al Maizoro, pero... pues es el más fuerte, o sea, y eso que yo se lo puse, o sea... necesito sugerencias. Ahí está. Ah, que no prendí las balizas. Ahí vamos, ahí vamos. Pues se nos acaba el directo y no le hemos puesto nombre al ranchito. Yo digo que Rancho El Cuervo del Camino. No. No. No está aprobado el nombre. ¡Ay, caray! Ah, ya se llenó. Yo quiero un cuervito, sí, se nota. Se nota, Alexandra. Bueno, espero que con todos... que con todos estos trabajos vayamos agarrando lo que es el experiencia para atender nuestro ranchito, ¿no? Ya cuando tengamos el nombre, nos genera experiencia para... Y bueno, ya que anda aquí Jack Alásnico, nos compramos apenas un tractorcito. Nomás que no me acuerdo cuál es, ahora te lo vemos. Porque pienso arriesgarme a gastar un poquitito más de lana para tener lo que es un remolquecito, no a estas dimensiones, pero sí un remolquecillo, el tractor y no sé, algunas cargadoras para las pacas y eso, para sacarle todo el potencial a todo lo que andemos cosechando. Entonces eso también es, bueno, es parte del plan. A ver, íbamos para allá, ¿no? Las mil noches. No. Eso ya suena como película de Tintán. Perdón, es que, ay, Dios mío, yo no sé por qué diantres soy tan conocedor, ¿no? A ver, déjenlo analizo. Rancho Las Mil Noches. Nah. Me gusta más el maicito. Cuando tenga más efectivo para dar regalos de concursos, voy a hacer el concurso. Nombra el rancho de Don Raccoon. Y el que gane, pues se va a llevar su premiazo, ¿no? Es un libro. ¿O cuántas noches eran? Sí, el libro de es un libro, es la... Ay, hasta hiciste que se me fuera el nombre. Las Mil y Una Noches, así se llama. Ya me lo terminamos. Ahí está. Y nos faltaría nada más darle la vuelta. Creo que terminamos ya con uno. Con una hilerita. Ahí me dio hipo. Ahí vamos. Nos quedaron unas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la planta del maíz? ¿Así el maíz? Decirle maicitos. O sea, la planta como tal, no el fruto de maíz. La semilla de maíz, ¿no? Unas que...
Milpa es donde se siembra maíz, ¿no? O sea, siempre se cosecha maíz. A ver, tú no lo ves, pero seguro que él sí en, ¿que qué? Que sí encuentras ahí en tu rancho. El grillo, ah. Habrá un rancho que se llame El Grillo. Búsquenle en Google. Rancho del Maizal Sagrado. Granja el maicito. El maizal sagrado, ya hasta parece como sacrificio, ¿no? Dios. No, no, no. Los niños del maíz. ¿Ya vieron la película? Me agrada eso del grillo. Dice Ania que no los veo, pero que sí hay. No lo sé. A ver, nos faltan unas milpillas por aquí. A ver. Ahí están. Dejen, levanto esto para ponerle velocidad, perdón. Listo, y... revisando la conexión, bien. Listo. Totalmente cosechado el campo número 8. Ahí está, ¡au! Qué buenos trabajadores somos. Sí, de que me doy la vuelta a ver si ya está el algodón. Voy a descansar. Bueno, entrego, descanso y luego ya. ¿No lo tiene? Ahí está. Ahí está. La última descarga. Rancho, bla, 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 dice Cornflakes de Kellogg's. Así llámelo. Rancho de el rancho de Don Raccoon. ¿Cuál, oiga? El Cornflakes. Estaría 2-3. La verdad, sí. Nomás por la anécdota, dicen por ahí. Ok, a ver, apagamos la baliza. Apagamos las luces. Ahí está, y apagamos la cosechadora. No la replegamos porque pues no es de nosotros, nos la van a quitar al rato. Pero sí nos vamos a entregar. Prendemos y prendemos las luces. Ahí está, ahora sí. Estuvo buena la del Cornflakes. A ver, entonces... íbamos a darle la vuelta para ir al oeste, ¿verdad? Sí, le damos la vuelta, bajamos y luego tomamos la carretera. Ok. El olvido. Yo sé que es una pedrada para mí, Ania. Porque también le pondría el de las cabras. Rancho las cabras. ¿Por qué? Pues es que se le van a Don Dracún. Es que no sé. Vamos a anotarlo. Sugerencia de Don Raccoon, el maicito. Sugerencia de Ania, el grillo. Hasta se me ocurre el saucito, pero creo que ya existe. Otro, el olvido. Otro, las cabras. Otro, cornflakes. Rancho, el cornflakes. No, nada. Como de que no, Ania. Es una pedradota por lo de las... de que se me van las cabras y se me olvidan las cosas. Ay, hombre, todavía no puedo sacarlo del Aquiles. Les iba a decir, ojalá y que se me olvidaran esas cosas, pero no. O sea, no sé por qué tengo rencor. O sea, tengo rencor. Pero bueno. Creo que me voy a morir con eso. No de eso, pero sí con eso. Ah,
Rancho La Indecisión. Como opción final, ¿no? La indecisión. ¿Hay algún santo que haga referencia a eso? La indecisión. Porque sí se suelen ponerle nombres así también. Voy a leer los comentarios cuando termine el directo, cuando se acabe de procesar, para ponerlos en ¿cómo se llama? En perspectiva, y de ahí sacamos el nombre. Lo hacemos también en una encuesta en el Facebook. Recuerden, facebook.com/diagonalraccoon28. De ahí sacamos lo que es el nombre del ranchito para la serie. Dice barba roja y hasta queda con el color de la tierra. Nah, ni que fuéramos piratas. Quiero nombres de ranchos. Granja La Confusión. No. Pues sí, queda más, pero no. Ustedes sigan. Díganmelo. Díganmelo todo. A ver. ¿Por dónde era? ¿Por dónde me iba a meter? Ah, sí. Por aquí. Bueno, no por aquí, sino que por aquí. Aquí mero. Todos existen. ¿A poco también La Confusión? Estaría bueno que un rancho se llama La Confusión. Bueno, llegamos, a ver. Descargamos y luego ya cobramos nuestra recompensa. Ahí más o menos. No sé si lo tenga que poner así, pero... pero así lo pusimos la vez pasada. Ahí está, ahí está. No, ahí está. Descargando. Excelente. Y ahí ven el tren. Igual creo que no se va a detener. Lo dice Jack, controla el tren. Pues listo, creo que ya. A ver, vamos a apagarlo. Ahí está, vamos a ver si ya terminamos. Tienes que entregar maíz en la empresa de transporte. Ya no. 84%. Activo. Ah, caray. Granja Tierra Confusa. Ñe. Ya ni sé. El cuervito, otra vez. No, pues no. Ahí está. Pues ya no traemos nada, ¿o sí? Nos quedó. O creo que de aquí hasta que lo lleve, no lo sé. Es que dice 84. A la empresa de transporte. A ver, vamos a ver. Dice Jack que busquemos en la configuración. Suponemos que aquí. Entonces debe haber algo para controlar el tren. Me voy a ir hasta abajo porque no lo he visto aquí arriba. Disminuir control de crucero. Incrementar control de crucero. Reducir distancia entre ejes. Aumentar. Bajar brazo. Subir brazo. Plegar barra. Bla, 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 subir.
girar tubo, girar tubo, girar tubo, bajar bobina, subir bobina, retraer bobina, extender, brazo, brazo, bajar, subir, eje, girar herramienta, cerrar herramienta de grúa, abrir herramienta, retraer brazo, extender brazo, bajar brazo, subir brazo, bajar brazo, subir brazo, girar grúa, bajar, subir, subir, bajar, subir, bajar, todo es subir, bajar, cerrar herramientas de cargadora frontal, abrir herramientas, bajar, subir, retraer brazo, extender. Ahí no. Pues dime dónde, pues. ¿En la partida? ¿Configuración de la partida? ¿Dónde está la configuración de la partida? Sí, ¿no? Hola, buenas. ¿Qué pasa, Potter? Potter 01. Recarga, crecimiento, destrucción, arado, se necesita cal, hierba, intervalo de autoguardado, frenado, frenado, gasto, recarga, 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 bla, 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 arranque automático, suciedad, tráfico, dificultad económica, escala temporal, nombre. El rápido. es de tacos, más no de ranchos. Rancho, el rápidos. O el rápido. ¿Dónde? Aquí no creo. Aquí. Arar, sembrar, cosechar, cultivar, bla 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 bla. ¿Dónde está algo que diga de los trenes? Caballos, la 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 la. Ay, cochino. Perdón, es que se me abrió el antivirus en la otra máquina. Listo. Pues entonces. Entonces. Si dicen que aquí no. Es que sí me acuerdo haber visto algo, pero. Pero no sé. Saltar. Acercar. Cambiar vehículo siguiente, cambiar vehículo anterior, pues ese ya lo tengo. Tienda, acoplar, pero seleccionar, activar. Arrancar, verter, encender, encender, cambiar, lado, cambiar, sujetar, bajar, función, función, abrir, activar, cambiar, encender. Apagar, verter, activar, encender, siguiente emisora, emisora anterior, siguiente canción, canción, seleccionar, guardar pantalla. Alexander Rancho, Campo Grande. Pues sí, ya tiene más más nombre de rancho. Guardar pantalla, echar luces, 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 foco, luces, subir, bajar, algo que diga subir al tren. Dirección, establecer, descargar, correr, girar, bajar. No sé cómo puedo tomar el control del tren. No sé. Y estoy en un 84%. Y eso ya no tiene nada, ¿o sí? Pues no. Y del campo 8, pues creo que no, ya no queda más que hacer. O me lo llevo de aquí. ¿Y a dónde lo llevo? Es que el asunto es que me dice que lo lleve los productos a empresa de transporte. Y la empresa de transporte está acá. Empresa de transporte. Que lo lleve aquí. Pero ¿cómo lo llevo? Lo llevo por acá. Porque sería subirme por aquí. Pero no sé si realmente haya. Dice aquí lo descarga el tren, ¿no? No nos vaya a pasar como la vez anterior. Y nosotros lo dejamos aquí. ¿Dónde va el tren?
No se ve, no. Ah, caray, pues bueno. No sé qué hacer, la verdad. ¿Qué horas son? Las 9:13. Y es que el tren no se detiene. Y dice Jack que tome el control del tren, pero no sé cómo. Y dice que en la configuración, pero no sé cuál configuración. Solo que me quede, a ver. ¡Ah, ya está el algodón! ¡Au! Bueno, ese es el tractorcito que nos compramos hoy. Jack. Déjame entrar a mi juego para buscar la opción. Sale, pues. Entonces, por mientras... Aquí está el otro, pero es que ya de aquí sí ya no queda nada por cosechar, ¿verdad? Ya no veo nada. Me voy a dar la vuelta mientras Jack nos resuelve la vida. A ver si quedó ahí, no sé, algún elotito. Que no hayamos cortado. Pero no creo, tendría que ser una franjota bastante grande. Digo yo, ok. Empezaré con las flores. Clavel. Hierbabuena. Rancho Hierbabuena. Rancho el clavel. Ah, suena como a media crema, ¿verdad? Pero bueno. Pues sí, lo terminamos todo, me parece. Porque en las orillas era donde pudiera haber quedado alguna... Pues alguna mazorquilla, alguna milpilla ahí sin cortar, pero ya está toda cortada. Ay, ya se me secó la garganta. Y este ya está vacío, entonces sí nada más falta llevarlo, entonces... Faltaría nada más saber cómo tomar el control del tren. Entonces vamos a apagarlo. Ahí está. Y nos vamos al otro, aquí. A esperar. A ver. Es que sigue en el 84%. Activo, no hay manera de reclamarlo porque todavía no lo terminamos. Entonces, ay, perdón. Descripción general del vehículo. No. Precios, el mapa, finanzas, puro gastadero. Animales, no, los trabajos, ahí están. Estadísticas. Configuración del juego, nombre, escala temporal, dificultad económica, tráfico, sí, suciedad, normal. Arranque automático del motor, no. Recarga del ayudante Purín, no. Abono, no. Semilla, no. Combustible, no. Gasto de combustible predeterminado, frenado con parada, no. Recarga de ayudante estiércol, no. Crecimiento de las plantas, marchitado de la planta, destrucción de cultivo, arado periódico necesario, se necesita cal, hierbas, sí, intervalo de autoguardado cada 15 minutos. Ah. Tulipán, crisantemo, jaja. Yo sé, no se me ocurre otro. Pues estamos igual. Voy a poner en una lista. A ver, las configuraciones en general: ventana de ayuda, iconos de ayuda en el juego, modo de para daltónico, unidad de moneda, unidad de medida, unidad de área, marcadores de zona, información del nuevo radio, alcance de la radio, restablecer cámara, cámara dinámica. Invertir eje, controles del brazo fáciles, sensibilidad de la cámara, sensibilidad del brazo, velocidad, sensibilidad de la dirección, cambiar a trenes.
Ahí está. A ver, según eso. Entonces, ahí está. Oye, ya supe cómo. Ahí vamos en el tren. ¿Se puede la vista interior? Sí. Más luces no hay. Pero ahí vamos en el tren, ¿eh? ¡Au! Diría un monillo que conozco, este. Raccoon anda en el chuchu. Ahí está, ¿eh? ¡No, hombre, canal! Ya supe dónde. ¡Jack! ¡Vuelve con nosotros! ¡Chuchu! Entonces ahora sí podemos... bueno, esta es la cámara. Y con este seleccionamos. Exactamente. Para rellenar. ¿Cuál necesitamos rellenar? El segundo. Entonces es el... Es la máquina. Ese. Es ese y aquel. Ey. Ok, vamos a llegar. Ya vamos a llegar. ¡Au! Vaya. Y podemos acelerarlo con el cockpit, digo, con el acelerador. Vamos a ir frenando. ¿No hay claxon para este? ¡Au! Ya me entretuve más. Tengo ganas de jugar uno del tren. Tangamandapio. Ese ya me llenó más. Y a ver, que no veo. No veo. Ahí la llevo. Creo que ya voy a llegar. ¿Todavía no llego? Pues ya estoy aquí en el tren. A ver, supongo que es la locomotora. Luego el otro y luego este de aquí. Entonces, pudiéramos... A ver, con este. Bueno, pues ya estamos aquí. Y ahora sí los estoy buscando en Google. Ándale pues, Daniel. Tangamandapio me gusta. Ahí estamos, o todavía falta. Pues ya, ¿no? ¿Por qué no cargas? A ver, seleccionamos otro. Ahí está, con ese. No. Seleccionamos otro. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces es el 2. A ver. Este de aquí. Ay, ya lo abrimos, creo. ¿Sí, no? A ver, este es este. Ey, así se abre y así se cierra. ¿Por qué no cargas? Carga.
No sé cómo cargar. Cielito lindo, no, tampoco. Tampoco. Entonces, a ver. Déjenlo, cerramos. Eso parece que nada más es para trigo. Entonces es el que sigue. Este. Hombre, carga. Pues no sé. No sé cómo cargar el tren. O lo cargo hasta el de mero el último. A ver, entonces seguiría el otro. Ahí. O el seleccionando, ahí está. Bueno, ya está abierto el otro. El de mero al último. El de mero al último debe de ser para maíz, ¿no? ¿Ya estoy ahí? Pues no lo puedo cargar. ¿Me puedo bajar? Ahí está. A ver. Dice Ania. Ni Google da buenas opciones. Encontré uno que es Rancho el 17. Jack, regresé. Ya la hizo. Pues ahí está, ya tengo el tren, pero y aquí está. Ay, caray. Creo que me metí al... Pero no sé en cuál cargarlo. Y no sé cómo se descarga. Digo, ¿cómo se carga? Ya abrí el de aquí. Sería en vez de Rancho el 17 a Rancho el 28. Más o menos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Que se me va el tren. Entonces no sé en cuál cargarlo. Aquí ya está el tren y todo. Ahí está. Pero no sé cómo cargarlo. Aquí con este. No sé con cuál. Jack, súbase a la cabina y ponga cargar. ¿Me subo a la cabina? Estoy en la cabina. ¿Cómo pongo cargar? ¿Y en cuál vagón? A ver, selecciono este que está aquí. Y ya está abierto. Están abiertos todos, según yo. Me pongo a la cabina. Ahí está, en la cabina. ¿Con cuál cargaba? Con esto, ¿no? Pues si pudiera. Es que no me sale tampoco la opción.
de con el tractor que salía, que decía el 16, pues sí, es este para cargar. Bueno, para descargar y descargar, bueno, para descargar. Dice, como tiene depende de la configuración de sus mandos. Entonces, ahora sí, debe de ser una tecla para cargar. Ahí está. Tenía la 16, pero en este de aquí, que era la 16. ¿Dónde está la 16? 16, cambiar de vehículo, no. 16, 16, ¿dónde estás? 16, 16, aquí está. Verter con el 16. Entonces supongo que debe de haber una donde para mí es la I, o bueno, o la L. Verter, encender, pero dice verter o dice cargar, o qué dice. Bueno, la opción es lo que me interesaría más, porque para mí nada más dice verter, cargar. Si no, lo pondría igual en el 16. Verter. Encender, cambiar, intercambiar, bajar, pero función. Abrir, cerrar, activar. Cambiar vista del mapa, encender, verter en el suelo. Hay otra. Activar, desactivar, encender. Canción anterior, seleccionar, no, pues no creo. A ver, entonces tal vez no se la quité si no la tengo configurada. La sujetar, soltar cintas tensoras. ¿Dónde está? Aquí. Es que yo tengo el foco alto en la I. Se debe haber desconfigurado de ahí, pero descargar, pues es solo que sea esa. Pero no hay nada aquí por eso. ¿Dónde está? Nada más dime la opción, Jack. Dice cargar, literalmente. Para ponerlo acá también. A ver, saltar, activar herramienta manual, girar objeto, girar, girar. Ahí, es que... Tengo retrasado el video y el ahí para mí llega como... Perdón, dime nada más la opción, así como donde dice aquí, por ejemplo, interactuar, lanzar objeto, agacharse, entrar al vehículo, activar, desactivar linterna, seleccionar cámara, activar objeto, pausar, saltar recuadro de texto, acercar cámara, alejar cámara, cambiar vehículo, bla, 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 abrir tienda, acoplar apero, seleccionar, activar claxon, arrancar para el motor, verter. Verter, que es el 16, el que te digo que es el que tengo. Encender, apagar, encender, cambiar lado, intermitente, cambiar modo de dirección, sujetar, soltar cintas, bajar aspero, cargar. Busco cargar tal cual, a ver. Cargar, verter en el suelo. Canción, seleccionar, guardar partida, chat, luces, foco, luz. Subir, activar, aumentar, reducir, dirección, modo de trabajo, establecer, ajustar, descargar, 16 es igual, correr, girar, subir, mirar abajo, mirar, girar, abrir, cerrar, frenar, acelerar, girar, mirar abajo, mirar arriba, mirar derecho, bla, bla, bla. Elevar, bajar, enganche, elevar. Me acabo de salir del juego. Ok, espérame. Elevar, bajar, subir, bajar, extender, retraer, subir, bajar, abrir. Estoy leyendo todo. Es que no encuentro algo que dice cargar. A ver si no se me pasa. Retraer. Subir, bajar, brazo, retraer, subir, bajar, girar, tubo, girar. Bla, bla, bla. Tiene todo cambiado. Sí, pues es que lo configuré para lo que es el copy. Y hasta utilicé
el, ¿cómo se llama? El joystick para las cargadoras. Entonces me pasé toda una tarde configurando. Entonces, y ya llegamos hasta el final. Activar herramienta, girar, girar, interactuar, lanzar objeto, entrar en vehículo, agacharse, activar, seleccionar, activar objeto, activar juego, saltar, acercar, acercar, cambiar, cambiar, abrir tienda, acoplar, seleccionar, arrancar, verter, encender, encender, cambiar, intercambiar, intermitente, cambiar modo, sujetar, bajar apero, encender, abrir, cerrar cubierta, es decir, activar, cambiar, encender, cambiar, verter en el suelo, activar, desactivar, encender. Madre de Dios, siguiente emisora, siguiente, digo, emisora anterior, siguiente canción, canción, seleccionar, guardar partida, chat, luces, 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 luz, foco, luz, subir. Tengo la ligera sospecha que es subir o verter. ¿Subir o verter? Es que verter ya lo tengo, pero no se activa. La 16. Reducir, dirección, dirección, algo que tenga que decir cargar. Descargar. Está la 16. Descargar 16, es la única que veo. Dejen, busco aquí descargar. Descargar. Aquí no tiene ninguna. Voy a buscar una. Creo que espacio no tengo nada. Ah, no, sí, brincar. Tecla 2. Espacio. Espacio. Nomás para saber en cuál. Jack, iniciar llena. Tu, es la R. Iniciar llenado la R. Pero en cuál, a ver, ¿en cuál tengo que poner el vagón? Ahí está, con el espacio no, con la R. Tampoco. Iniciar llenado, a ver. Ahora deja, busco iniciar llenado. Como diría mi cuate, este, control configuration. Iniciar, 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 iniciar. Intermitente, no. No veo nada de iniciar. Ajustes. No. Eso porque estoy buscando la primera de la letra que sea la I. Ay, caray. Incrementar control de crucero, no. No, ¿saben qué? A ver. Me voy a quedar. ¿Quieres guardar los cambios? Este. Sí. Se ha guardado correctamente, ok. Con el espacio. Con la R. No. Le voy a dejar aquí. Bueno, para despedir el directo, que ya son dos horas y media. Y pues voy a ver si al ratito puedo descargarlo o a ver qué. Voy a guardar la partida y luego ya iniciamos la otra partida descargando y llevándolo allá. Entonces igual ya el algodón se me hace que ya está listo en nuestra granja para empezar la cosecha de algodón. Y después pues ya comercializar en todo. Entonces pues mientras voy averiguando cómo se llena el tren. Gracias Jack. Voy a seguir los comentarios para ver cómo le hago. Pero bueno, yo creo que le dejamos ahí porque ya es tardecilla. Ya me arde un poquito la garganta. Ay, perdón. Aparte que ando medio sensible por las historias que les conté. Pero bueno. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarme esta noche. Muchas gracias, chicos, chicas. Gracias. Ya saben, denle like, compártanlo, coméntenlo, suscríbanse. Si les gusta, si no, ya saben por dónde. Y pues bueno. Gracias por acompañarme. Voy a hacer también una encuestilla ahí por Face. A ver por el nombre del rancho que le vamos a poner. Para que voten. Y a ver cómo le ponemos al rancho. Pero esta ya es la partida de la campaña como tal, de la serie de La Granja de Don Raccoon.
Es el vagón rojo donde se descarga. Es que de noche no lo veo. Es el, entonces es en el de trigo. Es que tiene un simbolito de trigo. Ahí está. Y le ponemos, dice, con la R no funciona, con el espacio tampoco. Me voy a quedar aquí un ratillo. Entonces, pues bueno, muchas gracias chicos y chicas, gracias, buenas noches a todos, que descansen, los veo ya en la semana con los videos normales y en la próxima en el próximo fin, pues nos aventamos lo que es el más directillos, chance un directillo sorpresa en medio de la semana, pero bueno, recuerden facebook.com de unlarracun28, la encuesta para ver cómo le ponemos al rancho, y pues bueno, dejen, busco las teclas, aquí están. Ahora sí, muchas gracias chicos y chicas, nos vemos, sin más por el momento me queda más que darle gracias por el momento, desearles que estén bien, y hasta la próxima. Ahora sí tenemos claxon. Ario, buena noche. Bye, bye. Gracias, Potter.